Cachorritas y cachorritos, sean bienvenidos una vez más a Flowers en la Ruta de Rica. Estamos empezando a investigar el misterio de los libros desaparecidos. Y pues vamos a la biblioteca a investigar con Rica, cosa que no había pasado en la Ruta de Mayuri. Vamos a ver si puedo saltar, supongo que no porque esto es nuevo. Ah, no sé, no se puede saltar. A ver. Sí, no se puede saltar, ni modos, vamos. Lo que se salta, sí lo salto, lo que no, no lo salto. Nuestras pisadas son el único sonido que se escucha en el lugar. ¿Dare mo inai? ¿Tosho ii no hito wa nani o yatte iru no kashira? No hay nadie aquí. Me pregunto qué estarán haciendo las otras encargadas. Kashidashi no jikan ga sugitara, kaette ii koto ni natte iru kara. Me dijeron que podíamos irnos cuando se termina la hora para retirar libros, así que... Ah, ¿en serio? Susurra Rika, pero no parece muy convencida. Watashi wa kashidashi no jikan ga sugitemo isuwatte iru kedo, hoka no toshoin-san wa kashidashi jikan no gogo 5 ji ga sugitara kaette shimau mitai nano. Suelo quedarme un rato cuando termina la hora para retirar libros. Pero parece que las otras encargadas se van a las 5 en punto. Le respondo. Sou datta no. Suo-san ga iru jikan ni shika kari ni konakatta kara, heikou jikan ni naru made nokotte iru mono da to omotte ita wa. ¿En serio? Solo he venido aquí cuando estás trabajando. Así que me imaginé que siempre había alguien hasta la hora del cierre. Voy detrás del escritorio y busco el estante mientras hablamos. ¿Sore va? Esos son... Nani ga aru ka wakaranai kara, mada henkyaku shite inakatta no yo. Ya que no sabía lo que estaba ocurriendo, no los he devuelto a las estanterías. Saco una pila de libros y los pongo sobre la mesa. Son los libros que faltan. Al ver los libros que fueron usados para incriminarla, Rika frunce el ceño y los mira ferozmente. Los libros que te hicieron, ellos no hicieron nada. Tomo un libro y le comento lo que he estado pensando desde que nos fuimos del dormitorio. Podríamos identificar la culpable usando estos libros. ¿Tokuteite? ¿Sonna koto dekiru no? Ah, sou ka, sou ne. Hon ni kashidashi nin no namae ga kaite areba wakaru wa yo ne. ¿Eh? ¿Podemos hacer algo así? Ah, ya veo. Tal vez el nombre de la persona que los retiró está escrito en ellos. Jitsu wa sou omotte, funshitsu atsukai ni natte ita hon no saigo no kashidashi nin no namae wa shirabete oita no. Pensé lo mismo y me fijé quién fue la última persona que los retiró a todos, pero no hay una conexión.
Rika se ve deprimida por no haber acertado. ¿En serio estabas investigando? Estoy muy contenta. Me agradece con una sonrisa. Sí, así que pienso que necesitamos un nuevo enfoque. ¿Aproche? ¿Un nuevo enfoque? De los 10 libros robados, tomo uno llamado La vida de María Magdalena y toco la portada. Podríamos averiguar qué tipo de persona podría ser en función de los libros que fueron robados y cuando desaparecieron. Esa información podría ayudar a limitar la búsqueda. Oh, si pueden adivinar quién fue la persona viendo qué libros tomó. De repente pensé, no, pues si yo voy a una biblioteca y hubiera una sección de yaoi, y faltaran esos libros, no lo sabrían quién fue la culpable. Rika suena impresionada. Sonriéndole, saco las tarjetas de los libros y abro un cuaderno en blanco para poder identificar el momento de la desaparición y la persona que los tomó. Investigation. ¿Qué piensas? ¿Has descubierto algo? Niego con la cabeza desalentadamente. Pongo las tarjetas en el escritorio y miro el registro. 10冊の本全てでなくてもいいから共通する名前があればとは思ったけど 10冊とも同じ本を借りている人はいなかったわ. Pensaba que podía haber un nombre en común. Aún así, no retiraron los 10. Pero ninguna persona retiró más de uno de estos 10 libros. Ah, dice Rika con cierta decepción mientras juega con sus trenzas. Me apresuro a decirle que hay algo que pude averiguar. ¿Wakattakotote? ¿Qué cosa? Mazu, 紛失していた本を借りていた人は 10冊全て借り出しの届けを出していなかったということ. En primer lugar, la persona que retiró estos libros no lo hizo correctamente. 規律を守らないなんて最低ね. No sigue las reglas. Qué horrible. そうね. それと, この 10冊の本を借りた人物は おそらく 私たち新1年生だということ. Sí. Además, la persona que se los llevó probablemente sea un estudiante de primer año como nosotras. ¿本当なの? ¿En serio? この 10冊の本の最後の貸し出し日は全て新年度が始まる前. La última vez que todos estos libros fueron retirados fue antes del nuevo año escolar. 4月前に全て返却されていた. なくなったという騒ぎになったのはここ最近だから. Y todos fueron devueltos antes de abril. Y ya que toda la conmoción sobre los libros desaparecidos ocurrió recientemente. 1年生が怪しいってことね. Eso significa que fue un estudiante de primer año. Rika considera lo que le dije mientras sigue jugando con sus trenzas. Y me pregunto si esa es una costumbre que tiene cuando se pone a pensar. Para la delegada de la clase debe ser desagradable escuchar que la culpable es una compañera de primer año. Lo que he dicho es solo mi suposición. Shirahane-san の考えは正しいと思う。確かに時期的に考えるとそう捉えるのが自然よね。 No, creo que estás en lo correcto. Tiene sentido cuando se considera el plazo de tiempo. Increíble, es como si estuviéramos investigando un crimen de verdad. Estamos hablando muy de cerca y cuando veo su sonrisa siento como si estuviera captando algo en mi interior.
Cuando mi cuerpo se comienza a calentar, lucho contra esa sensación y le comento la otra cosa extraña que he averiguado. A ver, Subo, ¿cómo que tu cuerpo se empieza a calentar? A ver, ¿qué pasa ahí? ¿Tienes una idea de quién podría ser la culpable? No puedo decirlo con certeza, pero creo que sé qué tipo de persona haría algo así. Se acerca aún más. Está tan cerca que puedo olerla. Cierro mis puños, esperando dejar de sonrojarme. Suo, piensa en la Biblia, piensa en... Literalmente piensa en la Biblia, ya dado que es una escuela católica. ¿O cristiana? Dije que desaparecieron 10 libros de la biblioteca, pero estrictamente hablando eran 9. ¿Entonces no eran 10? Observa los libros en el escritorio y le doy el que está en la parte superior de la pila. La vida de María Magdalena. Este libro no es de la biblioteca. Mira, no tiene dónde poner la tarjeta. Y ningún registro dice que se haya donado recientemente. Aguarda. ¿Estás diciendo que este libro le pertenece a la culpable? Cuando asiento, mira el libro con sospecha, como si fuera algo extraño y siniestro. ¡Pero que el libro no tiene la culpa, caray! ¿Qué clase de persona devolvería su propio libro a la biblioteca? Tengo algunas conjeturas sobre eso, pero tal vez podamos averiguar algo de la culpable con este libro. Rika murmura algo sobre huellas dactilares y le pregunto si está hablando en serio. No podemos conseguir ese tipo de evidencia, pero es posible que el libro nos diga algo sobre la persona. ¿El libro nos puede decir algo? ¿Como qué clase de persona leería sobre María Magdalena? Vuelvo a recordar lo que dije hace ratito, de que si desaparecen puros libros ya hoy, ya saben quién es la culpable. Yo. Asiente y señalo los 10 libros, incluso el de la culpable. Tenemos 4 libros sobre el cristianismo, 2 de autoayuda y 4 novelas modernas. Basado en esto... Su familia es cristiana y le encantan los libros que le hagan pensar. Rika susurra, sus ojos fijos en mí de forma natural. Sin entrar en pánico, suspiro. Me imaginé que iba a pensar eso. Yo no soy cristiana, pero encajo con la otra descripción. No creo que tú seas la culpable. Le agradezco a Rika, quien en su favor me vuelve a apretar la mano. Dije que podría limitar la búsqueda, pero no nos hemos acercado a la respuesta. Tenemos muchas compañeras que son cristianas.
No, hemos avanzado mucho. Yo no hubiera podido hacer esto sola. Y ahora sabemos que es una alumna de primer año y que tampoco son las Sasaki. Saber eso es un gran alivio. Rika junta las manos con alegría y me doy cuenta de lo buena que es. Ha perdonado a las hermanas Sasaki que sospechaban de Rika y hasta dice que es un alivio que no hayan sido ellas. Me pone muy contenta de que Rika-san sea mi compañera, mi tía. Le doy gracias a mi buena suerte mientras acaricia la cubierta de cumbres borrascosas. No me acuerdo si este análisis se vio en la otra ruta, pero obviamente estando solo subo. El aire de abril es claro y agradable y la luz del sol se filtra suavemente entre los árboles con sus jóvenes hojas de la primavera temprana. Estoy sentada cerca de la ventana, escapando de la realidad cuando una voz tímida me llama. ¿Cómo lo pude olvidar? ¿Cierto? Esto ya se puede soltar. No. Regresando a la realidad, pongo mi cabeza en mis manos. ¿Qué olvidó? Perdón por haberte causado tantos problemas con esta situación. Al verla deprimida, niego con la cabeza suavemente. Yo fui la que quiso buscar la culpable, así que es culpa mía que no fui a la práctica y no pasé la prueba. No hiciste nada malo, Hanabishi-san. Demo, tada hitori, ballet no sken otoshite shimau nante. Pero eres la única que no aprobó el examen de ballet. Sus palabras me lastiman profundamente. Así es. Fui la única de la clase que falló. El día de la prueba llegó y yo no había practicado ni una vez los ejercicios con la barra. Como lo dijo Rika, he estado buscando a la culpable y no tuve tiempo. ¿Cómo pude haberlo olvidado completamente? Yo se había olvidado que tenía práctica. Mi costumbre de ignorar las cosas que no me gustan hace que suspire. Pero aún así, soy tan inflexible que no puedo mantener las poses. Así que probablemente habría fallado incluso si hubiera practicado, pero... Pero Mayuri-san, que tenía la misma habilidad que yo, pudo aprobar. Mayuri, que no le iba muy bien, pudo pasar la prueba. La culpa es mía por no haber practicado. Seguro que Mayuri piensa lo mismo. Por supuesto que ese es el problema, pero... Es mi culpa que no hayas aprobado. Lo siento mucho. No quiero que Mayuri piense mal de mí. Está bien. Hice lo que yo quería. Además, el castigo de la hermana Basquiat... ¿Qué te dijo? ¿Que le ayudes de nuevo al invernadero? Simplemente que repita la prueba y le ayude con una tarea, así que no es gran cosa. No suena tan mal. Se acerca y agarra mi mano. Dime cuándo tienes que practicar y cuándo tienes que hacer esa tarea. Te ayudaré. Gracias. Apresurada por su mano suave y ojos serios, asiento fuertemente y entonces... ¿Se olvidaron de la advertencia que les di el primer día?
Escuchemos una voz burlona y miremos hacia el pasillo para ver a alguien que aparece por la esquina. ¡Coco a Joscoda! ¡Genna ubasa va sugu hiromaru! Es una escuela de chicas. Los rumores se difunden rápidamente. Mayuri dice eso con sus manos en sus caderas, un tono de voz áspero y una mirada helada. Bueno, ahora que ya sabemos a Mayuri, sabemos que Mayuri ahorita en estos momentos le gusta a Rika porque ve en ella a su primer amor. Así que estos son celos, definitivamente. Lo sé. Con mis mejillas rosadas como flores, apresuro a soltarle la mano. Al ver esto, Mayuri sonríe y se acerca a nosotras. Estoy bromeando. Estás intentando levantarle el ánimo a Shirahane-san, ¿verdad? Me estremezco ante sus palabras. ¿Estás deprimida de verdad? Después de todo me dejaste plantada. Tienes que sentirte un poco mal. Ah, esa práctica, ya la recordé cuando quedamos en practicar con Mayuri. Eso sí, sí, sí me acuerdo que se vio. En la ruta de Mayuri, claro. Es cierto. Recuerdo que me había invitado a practicar ballet con ella. ¿Ella estaba hablando en serio? Después de eso no había dicho nada, así que asumí que... Lo siento, me olvidé por completo. Eso duele. Así que te olvidaste. Me mira con desprecio y siento que mi corazón está siendo apretado fuertemente. Mis piernas tiemblan y se tambalean. ¡Chotto! ¡Oye! ¡Jodan da yo, jodan! ¡Skoshi karakatta dake datte! ¡Bromas! ¡Claro! ¡Bromas! ¡Es solo una broma! ¡Solo quería molestarte un rato! ¿Eh? Vi que estabas preocupada por algo, así que me sentí mal por haberte pedido que practiques conmigo. No quería obligarte a que me acompañaras, así que no estoy enfadada. Al ver a Mayuri sonreír alegremente, la tensión deja mi cuerpo, aunque mis piernas siguen temblando. Oye, realmente eres horrible. Me has puesto nerviosa a mí también. Perdón. ¿Y cuál es el castigo de la hermana Dalia? Tengo que retomar la prueba y ayudarla con una tarea. Bueno, déjame ayudarte a probar el examen y las tres haremos esa tarea. Lo dice como si fuera lo más obvio del mundo. Puedo ver por qué está siempre rodeada de gente. En esta escuela de chicas, nadie podría odiar a su personalidad refrescante masculina. ¿Qué? ¿Y qué estás haciendo aquí? Solo está la sala de profesores por este pasillo. Rika o sagaste tanda yo. Solo solo Sasaki-san tachi no tanjoubikai no shikomi o shinake daro. Te estaba buscando, Rika. Tenemos que empezar a preparar la fiesta de cumpleaños para las gemelas Sasaki. Al escuchar eso, Rika junta las manos y dice, ah. Yushi kara tsunotta okane de keiki wa youi shite aru kedo, hoka no okashi rui ya ocha wa dou suru no ka tte.
El dinero donado será usado para preparar un pastel, pero ¿cómo nos encargaremos de los dulces y el té? Ah, creo que en esa fiesta se revela quién es el culpable, ¿no? Yo me encargo del té. Y los dulces... Sería cutre que sean comprados en una tienda, dice Erika. Y como si estuviera esperando esas palabras mágicas, Mayuri le responde. そう言うと思って、昼休みと放課後の時間を使ってパウンドケーキやクッキーを用意したよ。他にもつまめそうなやつもね。Me imaginé que ibas a decir eso. Así que hice un pastel, algunas galletas y un par de cosas más. ¡Sugoi! ¡Vaya! ¡Taishitamono-ne! ¡Date-ni-okashi-tsukuri-ga-shumi-da-tte-itte-nai-wa! ¡Eres sorprendente! No estabas bromeando cuando dijiste que sabías hornear dulces. ¡Motto-homeru-toi! ¡Deberías elogiarme más! Rika se ríe de Mayuri, que está posando con orgullo. Me siento como una de ellas y es emocionante. ¿Puedo hacerles una pregunta? La pregunta es, ¿a qué horas van por el pan? ¿Nankana? ¿Qué ocurre? ¿Tanjoubikai de no koto nan dakedo? ¿Sasaki-san tachi ni presento toka te watasanakute ii no kana? Sobre la fiesta de cumpleaños, ¿de verdad está bien que no les regalemos nada? ¿Are? ¿Shirahane-san wa kiite nakatta no ka? ¿Ah? ¿No te has enterado, Shirahane-san? Kobetsu de presento o watasu to saigen ga nakunaru kara yameyou tte hanashi ga atta no. Demo... Sou ne. Ohana kurai wa atte mo ii kamo. Decidimos no entregar regalos individuales porque serían muchísimos. Pero tal vez podríamos regalarles flores. La vieja confiable, flores y chocolates. No hay pierde. Pero hasta aquí la dejamos. Bueno, ahora sí no nos saltamos nada. Todo esto no apareció en la ruta anterior, es nuevo. Creo que se están viendo más detalles sobre la fiesta a comparación de la ruta de Mayuri, porque fue Rika de las encargadas de la fiesta. Pues ahora que estamos con Rika, pues ya se está viendo más ese asunto. Vamos a ver otro tipo de detalles por lo que veo. Y bueno, hasta aquí le dejamos. Me retiro. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. ¿A dónde está esto? Aquí está. Matane.